Bueno, yo lo conocí a él cuando yo era muchacho en el periodismo, en el año Todavía es muchacho, ¿no? Todavía. 95-96. Claro. Él es menor que nosotros. Año 95-96 tuve la oportunidad de entrevistarle cuando hablábamos de su pintura, de su arte, algún tema por ahí, pero un hecho en particular, contamos una vez la historia de su vida. Hicimos un reportaje con su voz de su infancia, por ejemplo. Entonces, él nos contaba que era el mayor de 10 hermanos que vivían en un reducto muy chiquito en el centro de Quito, y su padre, para sostenerlos a todos los 10 hermanos con su madre, trabajaba como tractorista. Y siempre el papá le insinuó, le propició a que él siga las carreras de la época, de la moda, que Lo era que le hacer podía lo que le podía dar dar sustento. sustento, que era ser Oye, o ¿quién? militar o sacerdote. ¿Qué? Cura o Exacto. chapa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el Osvaldo de cura? O de sargento, Oye, yo no voy a sargento, decir. o de militar. Acaba de decir a Berenice. Tres matrimonios, siete hijos. ¿Cura? No, No, no. bueno, pero se han de haber curas. Pero de milico de pronto sí. De milico, sí. Fran Vargas, con Entonces, todo el respeto al entonces general. el papá le al transmitirle esto, Guayasamín ya mostraba un poco el tema de las artes de por sí. Era indisciplinado en la escuela, indisciplinado en el colegio, Artista, y se hermano. artista, y se fugaban para hacer sus trazos. Claro. El papá dejó de ser tractorista para ser carpintero. Y Un artesano, ¿no? Guayasamín le dijo: a ver, le gusta la pintura, venga, pero pintor de brocha gorda. Ya. Hágale, hágale. A ver, a pintar la cama, a pintar la Exacto. silleta. Pero bien por ahí. Paredes. Paredes. Por ahí fue un poco Qué buena anécdota el esa. inicio de Guayasamín. Y después, ya a 18, 19 años, sus primeros trazos fueron observados, irónicamente, por la Embajada de Estados Así Unidos, es. Así es. quienes vieron en él el potencial y lo financiaron para viajar a Estados Y por Unidos. Nelson Rockefeller, ¿no? Y por Rockefeller, Quien claro le que compra sí. Le los compró sus cuadros primeros y cuadros. con eso le invita a Estados Unidos a pagarle A y pagar. con ese montón de plata que recibe decide viajar por América. Nunca Rockefeller se hubiera imaginado Lo que estaba aportando. por lo que estaba aportando, porque ese cuadro de Guayasamín que está en el Pleno Legislativo, que retrata a la A la CIA con CIA. su casco opresor y los ojos rojos que decía el maestro, los ojos que hablan de la sangre, de la opresión, como una calavera con dientes, sería un ícono para precisamente mostrarse contra el imperialismo, contra Pero te el cuento dominio. que cuando yo le entrevisté a Osvaldo por ese cuadro, luego de la entrevista que se publicó y que ay, así te da la vida oportunidades, vamos a la tercera edición del libro El Evangelio del Ecuador, según Osvaldo Guayasamín, vamos ya a los 10.000 ejemplares reproducidos. Me mostró aquí, en la casa, el original. No es el de la CIA. No es el de la CIA, ¿no? Es otro que tiene el mismo casco, pero estaba en color. Pero tiene la bandera de Estados Unidos y sobre la bandera de Estados Unidos una esvástica nazi. Ese es el original. Tú me contabas alguna vez, y mira, Y le recalcar el dicen trabajo los amigos, de Edison. exacto. Y le dicen los amigos, oye, la bandera de los Estados Unidos representa al pueblo. Tú quieres representar Exacto. al gobierno de los Estados Unidos. Claro, entonces piensa Osvaldo y dice ya, saquemos la bandera, saquemos la esvástica, pongamos la CIA, que es una institución gubernamental legítima, aunque haga trabajos ilegítimos. Bueno, Los hace de golpes de todo. Estado. Claro, Por favor. la duda Sí. plausible. Yo decía algún rato, ¿te acuerdas? Claro, La la duda duda plausible. plausible. Exactamente. ¿Sí te acuerdas? Los debates de la asamblea con la duda. Yo decía, la CIA tiene una suerte, especialmente en el Ecuador. Tiene agentes a los que no paga. No hay gratis. Y son eficientes. ¿A quién le trabajan gratis, hermano? La verdad. Le dan Periodista. trabajando gratis. ¿O Y no? periodistas, ¿O no? A ver, cualquier ¿o no? cantidad, A ver, hermano. aquí estamos tres periodistas. Sí. 60, 60 y. Cuarenta y piquito. seis. 160 años de experiencia, Sí, hermano. señor. Algo hemos de saber y estar diciendo la plena. Entonces, bueno, llegamos a ese ícono de Osvaldo Guayasamín. Pero hay algo que nos llamó la atención en todos estos reportajes que hicimos a lo largo de los años, y es la concepción de la muerte de Osvaldo Guayasamín. La concepción de la muerte de él hablaba de el trigo, del trigo que va a la La tierra semilla que y cae, vuelve a crecer, y ese es un perfecto, proceso interminable. perfecto. Entonces, indirectamente él hablaba de la reencarnación. Así es, así Indirectamente él hablaba de es. volver a El nacer. comentario, tierra. La muerte no existe. La muerte no existe. Esa es Así, la frase de él. La la muerte muerte no no existe. existe.
Es el momento de recontar nuestra historia y abrir los ojos para entender el pasado y enfrentar el futuro. Esto es Historia Viva para Jamás Olvidar.